Es año electoral en Guatemala, termina el mandato del presidente Álvaro Colom y en septiembre los guatemaltecos decidirán quién será su nuevo presidente o presidenta. Hoy comenzamos una serie de entrevistas con algunos precandidatos presidenciales. Con el 42,9% de intención de voto según la más reciente encuesta publicada por el periódico Diario de Guatemala, el general retirado Otto Pérez Molina encabeza la temprana intención de voto. ¿Cuál es su programa y plataforma de cambio, sus retos en el camino a la presidencia y cómo enfrentará las críticas propias de una campaña electoral? Otto Pérez Molina, por toda esta hora de cala, que comienza ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos y desde ya la invitación a que participen con sus preguntas, comentarios, sobre todo especialmente los que conocen la realidad de Guatemala, los guatemaltecos que viven dentro y fuera del país, arroba Cala CNN en Twitter y también en Facebook con la clave Cala CNN. Antes de la entrevista, reflexionemos juntos. Guatemala, dicho y escrito por los mismos guatemaltecos, vive un proceso electoral bastante sui generis, permeado por lo que muchos llaman amenazas a la Constitución. El gobierno de Álvaro Colom terminará dejando entre muchos retos urgentes el tema de la rampante inseguridad ciudadana, donde a diario son asesinadas un promedio de 15 personas en el país. Pero el tema de la seguridad no es el único desafío del próximo presidente. También existe una gran deuda social y económica para el país. Apenas no se han registrado oficialmente las candidaturas, sucederá en mayo, y los principales partidos ya se lanzan a promover sus candidatos virtuales. En tela de juicio, la constitucionalidad de las posibles candidaturas de la primera dama, Sandra Torres, quien aún no se lanza de palabras al ruedo, pero sus partidarios ya se manifiestan para reunir firmas pidiendo acepte postularse como candidata del UNE. Por ser la esposa del presidente, la Constitución actual le prohíbe lanzarse, pero quién sabe si se divorcia y queda habilitada o si la Corte de Constitucionalidad revisaría su caso. Otra precandidata es la diputada Suri Ríos, quien también nos visitará esta semana, hija del general Efraín Ríos Montt. Las dudas constitucionales se ciernen sobre ella justamente por ser hija del general Efraín Ríos Montt, quien fue presidente de facto entre 1982 y 1983. Álvaro Arzú también tiene su propia nube de duda constitucional por haber sido ya presidente en el periodo 1996-2000. Pero en el caso de mi invitado son otras las preguntas pendientes. Otto Pérez Molina es un general retirado. Existe un pugilato semántico cada vez que se habla de un militar que decide dedicarse a la política. Militares y democracia son términos que algunas veces generan reacciones encontradas, sobre todo para quienes creen que los militares fueron formados para defender a los estados y no para dirigirlos. Quizás el cuestionamiento nazca basado en que en el estamento militar las órdenes fluyen de arriba abajo y son eso, órdenes de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, la democracia es y debe ser negociación, flexibilidad, entendimiento, tolerancia, convencimiento y no imposición. ¿Cómo entonces convencer a un pueblo, a todo un pueblo, que la disciplina militar, lejos de ser un impedimento para la democracia, puede ser más bien una cualidad a la hora de promoverla? Con esta primera pregunta doy la bienvenida al general Otto Pérez Molina. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, ¿no? Gracias para estar aquí en la hora de Cala. Así que muchísimas gracias, Ismael. Yo creo que es un tema importante ahorita para poder hablar en este programa, que sé que lo están viendo en toda Latinoamérica, pero que el tema de Guatemala es un tema importantísimo. Yo con esta primera pregunta sobre si los militares que han sido preparados para recibir órdenes, pero hay algo aquí que es muy importante, yo siempre lo he dicho, para saber mandar hay que saber obedecer. Y ese es el caso de Otto Pérez. Otto Pérez aprendió durante 30 años a obedecer, a defender, a amar a su país, que viene desde la formación de la escuela militar. Y por supuesto que en toda esta trayectoria he aprendido no solo a amar, a defender a mi país, sino he aprendido a conocerla en lo más profundo, en los lugares más distintos, en donde no he estado de paseo, sino me ha tocado estar y vivir con la gente más pobre, con la gente que está en exclusión, que no tiene los servicios básicos. Y eso me ha motivado a mí a lo largo de estos 30 años a tener una participación que desde dentro de las filas militares en todo este proceso democrático que se venía abriendo, me tocó participar, por ejemplo,
en la defensa de la constitucionalidad en el año 1983, cuando precisamente del que se acaba de hablar aquí, del general Ríos Montt, estaba como jefe de Estado y estaba viendo si se quedaba más tiempo, cuando nosotros en ese momento, yo era un oficial joven, yo era un capitán, y nosotros lo que estábamos buscando es que el ejército dejara de ser el árbitro, dejara de ser el que tenía que decir qué había que hacer en Guatemala y que jugara su rol que le corresponde, que es el precisamente el de la defensa exterior. Y en ese momento usted ayudó a que saliera del poder. En ese momento, siendo capitán con compañeros que éramos capitanes, tomamos la decisión de decir esto no puede continuar aquí, hicimos un llamado, hicimos un movimiento y dijimos esto debe hacerse un llamado para que se releve, para que no estemos pensando en 10 años. Y sale de ahí un cambio, Ismael, un cambio importante, porque de ahí el general Ríos es relevado por un general que lleva con un cronograma que era lo que habíamos pedido. 2 años y medio, se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, después de que está la Asamblea Nacional Constituyente instituida y hay una nueva constitución, se convocan a elecciones y en menos de 3 años el pueblo de Guatemala escoge libre y soberanamente lo que nosotros llamamos el inicio del proceso democrático que hoy todavía está avanzando, que no se ha logrado consolidar lamentablemente, pero sale el presidente Vinicio Cerezo. Y esa es una de las participaciones, pero 10 años justamente más tarde, siendo yo coronel en el año de 1993, el presidente electo, en ese tiempo Serrano Elías, dispone de dar un autogolpe. Cierra el Congreso de la República, cierra la Corte Suprema de Justicia. Y nuevamente me toca jugar a mí un papel protagónico. Y no es que yo lo haya querido hacer, es que la Corte de Constitucionalidad, el tribunal más alto del país, dice, hace un llamado a defender la institucionalidad del país, incluyendo a todas las instituciones y al ejército. Y con ese papel en la mano, yo convoco a unos oficiales y les digo, vamos a cumplir con lo que está diciendo el tribunal más alto del país. Y se le exige a Serrano que rectifique, que renuncie y que se someta a los tribunales. Entonces son dos facetas importantes en defensa de la democracia, en buscar que la democracia avance. Y hay una tercera, Ismael, que la quiero mencionar. La firma del acuerdo de paz en 1996. En 1996. Me tocó representar al ejército para finalizar un enfrentamiento armado de más de 36 años, uno de los más largos de toda América. Pero eso sí, momento de sentimientos encontrados, de compañeros que habían muerto, de recuerdos del combate de la montaña, expuestos muchísimo tiempo a perder la vida, y el carácter y la decisión para sentarnos en la mesa y decir, si esta es la posibilidad de cerrar con ese enfrentamiento armado interno, yo estoy aquí presente, yo ya era general en ese momento, Ismael, y representé al ejército y llegué a la firma de los acuerdos de paz. Ahora, ¿por qué mucha gente dice que por qué hacer las paces con los guerrilleros? Yo quiero volver a ese momento histórico. Ajá. Porque usted, bueno, pues aboga por la paz, por la democracia. ¿Por qué era importante en ese momento histórico para Guatemala firmar este acuerdo de paz? Yo creo que era importante por el desangramiento, por la destrucción, por lo largo del tiempo que había permanecido. Y no fue una negociación fácil, Ismael. Esta fue una negociación que fue todo un proceso que inicia desde el periodo todavía del general Mejía Víctores, después lo continúa Vinicio Cerezo, lo continúa Serrano Elías, lo continúa Ramiro de León, en donde el proceso se hace irreversible y finalmente se termina con el presidente Arzú. Entonces fue un proceso que llevó más de 10 años y era importante porque aquí deberíamos primero decir los guatemaltecos, tenemos que entender que nos podemos entender, que no sea por medio de los fusiles y de las balas. Tenemos que encontrar una salida, tenemos que buscar la paz, esa paz que hoy, lamentablemente, 15 años después, yo estoy comprometido en construirla, porque no solo es de firmarla. Yo la firmé, pero no se ha logrado construir. Y hoy uno de los principales retos para mí de estar en la política y de accesar y de luchar para llegar a ser presidente de la República es porque esa paz hay que construirla. Una paz que, yo digo, internamente es un país que está en medio de una inseguridad. O sea, en las redes sociales, en cuanto anunciamos su entrevista, el sentir popular del guatemalteco, yo me imagino que tanto el que vive dentro como el que está fuera, es el problema de la inseguridad que hay en el país. ¿Qué usted propone para cambiar esa situación que parece ser la mayor preocupación social del guatemalteco hoy? ¿Su gobierno qué haría o qué va a hacer? Bueno, hay muchas cosas, es un plan, una visión integral realmente de todas las cosas que tenemos que hacer. Pero yo siempre lo he dicho y lo quiero volver a decir aquí, Ismael, cuando tengamos un presidente que entienda
que la seguridad y la justicia de los guatemaltecos es la prioridad del país, entonces vamos a empezar a caminar. Porque yo no puedo venir a hablar aquí de una seguridad que solo sea una seguridad ciudadana. Estamos hablando de una seguridad integral. Estamos hablando de una seguridad política, estamos hablando de una seguridad financiera, una seguridad del Estado, una seguridad exterior, una seguridad interior. Estamos hablando de una seguridad con una visión de 360 grados. No podemos fijarnos solo en una cosa. Pero si esa seguridad viene de la mano de la justicia, es la única forma como la vamos a lograr y la vamos a consolidar en nuestro país. Pero para eso necesitamos a un presidente que entienda, que sepa y que esté dispuesto a involucrarse directamente, a ponerse al frente, si es necesario, a defender esas 17 vidas que diariamente están siendo asesinadas en Guatemala. Yo creo que eso es lo más preciado, es la principal razón por la cual se organiza el Estado de Guatemala, y el presidente tiene que estar involucrado directamente para que con una visión integral pueda traer la paz y la justicia a Guatemala, y después de eso vendrán todos los otros temas que van a venir conjuntamente. En la medida que avancemos en el tema de la seguridad y la justicia, van a empezar a llegar las inversiones, vamos a levantar el espíritu y el ánimo de los guatemaltecos para que conjuntamente, porque no va a ser trabajo de Otto Pérez, aquí va a ser decirle, mire, vamos a luchar todos, vamos a ponernos de pie, vamos a traer nuestra dignidad y a decirle aquí a los delincuentes que ya basta, que no queremos más violencia, que Guatemala es un pueblo de paz, de trabajo, de prosperidad, y que la vamos a hacer. Vamos a hacer nosotros una pausa, seguiremos conversando con Otto Pérez Molina, precandidato a la presidencia de Guatemala, y también tomaremos en cuenta algunas de sus preguntas y comentarios en las redes sociales. Ya volvemos.